Bueno, pero vamos a empezar, comadres, porque mientras está sucediendo todo esto, nosotros desatamos este cohete, ¿se acuerdan? El día de ayer que en entrevista teníamos a Juan Rivera y él dijo claramente, mi hermanita no es ninguna ratera, ya se aclaró, lo dice en el comunicado. Pídale y deberían disculpa. De pedirle una disculpa porque no hizo nada. Ve esto, Chiquis, se enchila y abre su live en Instagram y dice, ¿disculpas de qué? Si claro. Hicieron esto, robaron. Rosy pidió 165 mil dólares, de los cuales le dimos 84 mil. ¿Y qué creen? Habíamos nosotros estado comunicándonos con Juanito para decir, a ver, Juanito, porque hasta dice que mandaste un email pidiendo 300 mil dólares. Pero él te dijo a ti. ¿Qué te dijo en exclusiva a ti? No, él dice que el email no lo mandó. Que no existe. Que no está pidiendo. Pero además, Juan está preparando el contraataque contra Chiqui. Exactamente. A la yugular. Esto fue lo que él... ya. Acuérdense que cuando hablamos con él ayer, mi querido Javier, estaba de vacaciones, venía por carretera con toda su familia. Vienen a juntarse para contraatacar. Claro. Todavía esta mañana nos dijo que podíamos hablar, pero yo le dije para el programa y ya no nos volvió a contestar. Pero chequen lo que acaba de escribir en sus redes sociales. Dice, al parecer, esto continuará. Ya me conocen, ya saben cómo se harán las cosas. ¡Qué manera de iniciar el año! ¡Escondan sus carteras! Porque regresó el ratero. ¡Qué fuerte, Chiquis! Agarrá este home run. Porque realmente yo conozco a Juan. Él va a venir ahora con una artillería. Le van a sacar a Chiqui. Espero que no haya tenido nada con Esteban Loaiza. Porque lo que le van a sacar... Debe estar reunido ya Rosy y Juan, porque además Lupillo se ya tomó partido, lo vamos a ver en un rato. Pero Rosy, no sé si tenemos el material, pero Rosy, Elisa, viste que ayer hizo un video todo editado en su canal Cristiano, dice que acá no va a hablar. Al rato habló e hizo un live donde sí aclaró que le tiró un poco a Chiqui de mujer a mujer, que entre mujeres no tienen que tirarse. Vamos a ver. No, wow. ¿Por qué no corre al circo que es que disfrutan tanto los medios? No lo he hecho, no lo voy a hacer, no es mi estilo. Que la gente hable de mí, pues desde niña, porque era gordita, porque era mexicana, porque era pobre, luego porque Dios me bendijo, porque perdí peso, porque la lipo, so, que la gente hable de mí, estoy impuesta. Cuando es algo familiar, mucho menos voy a contestar en público. No es mi estilo, no es lo que hago. Nosotros podemos decidir quiénes son nuestros amigos, pero también podemos decidir quiénes son nuestros enemigos. Y yo he decidido que mi familia, que la gente que yo amo, no son mis enemigos. Lo decido en mi corazón. Por eso, aunque ustedes quieran chisme, aunque muchos de ustedes tal vez lleguen aquí a querer picarme, a querer que yo conteste, a querer hablar mal, no lo voy a hacer. No es mi estilo. Yo cuando fallezca, anhelo que mis hijas y mi hijo también pueda decir que su mamá lo manejó con clase. Las mujeres nos arreglamos la corona. Las mujeres se levantan la una a la otra. Las mujeres no se destruyen la una a la otra. Y he decidido que yo voy a ser una de esas mujeres. So, medios. Gracias, pero no gracias. Van a hablar, van a creer, van a no creer, van a hacer su propia novela. Y yo decido no ser parte de ella. A ver, Rosy, no espérame. Es chisme. Es... A ver, arréglate también tú la corona. No, yo no soy mujer. Pero a ver, no es chisme, es una auditoría. Fuiste al Basea, se encontró determinadas cosas. Tu sobrina te está acusando de ladrona junto con tu marido. Tienes que salir a explicar la calumnia, si es una calumnia para ti. Jesús salía a desmentir las calumnias y es lo que nos toca. Porque sí sos figura pública, sos la hermana de Jenny, la que Jenny confió la albacea. Ahora, después vamos a discutir quiénes eran los que realmente eran aliados de Jenny y quiénes no, en el momento que muere
en un montón de situaciones. Pero creo que aquí también, Elisa, entra lo de Luis, el contador o el financiero. Luis Barajas. Luis Barajas, que es el que menciona a Chiqui, que es el que realmente dibujó esos 80 mil faltantes que dicen que Abel, bueno, ¿y por qué Abel necesita dinero rápido? Ahí vamos a hablar después, más adelante, de posibles adicciones. Bueno, pero también Chiquis, aunque también dijo, como Rosy, que ya no iba a hablar y a las pocas horas volvió a hablar, también Chiquis había dicho bien claro, jamás voy a hablar al respecto, nunca jamás, pero ya se le olvidó. Y habla y pide respeto para sus primas y para Jackie. Vamos a ver. Ok, dos cosas. A mis primos, les pido por favor de corazón, a los hijos de Rosy, a los hijos de Juan, por favor no los molesten, ellos no tienen nada que ver, no les pongan comentarios negativos, no creo que ellos sepan todo de lo que ha pasado. Sí que les pido de corazón, realmente a nadie, no recomiendo, no apoyo que vayan y comenten algo negativo en las redes sociales de nadie, ¿verdad? Especialmente a mis primos, porque, pues no sé, o sea, esto ya es muy difícil, es algo que pues pasó entre la familia, desafortunadamente, y pues a mí me hubiera gustado que fueran diferentes las cosas, pero pues it is what it is, ¿no? Así que les pido que por favor, corazón de corazón, no les manden comentarios negativos en las redes sociales. Déjenlos. They have nothing to do with this. Esto es punto y aparte. Ahora, hablando de esto, la segunda cosa que les quería pedir es, por favor, a las personas que le han comentado cosas negativas a mi hermana Jackie, les pido que, por favor, también ella tiene sus hijos. Ella es muy difícil esto. Ha sido muy estresante, or too, very stressful, whatever. Para ella, así que les pido que por favor le han comentado ciertas cosas a ella y yo los he visto y no me gusta. Ya lo hablamos, sí, estábamos medio sacados de onda sobre esta noticia, pero es muy buena persona mi hermana. Su corazón siempre está en... Ella quiere que todos estén bien. Ella es una mujer de paz. Así que la entendemos y estamos con ella, todos nosotros, y estamos todos en la misma página, en la misma frecuencia. Lo hablamos y estamos bien, estamos unidos. Y pues hablando se entiende la gente. Y es algo que yo quiero hacer con ellos, es más comunicación, es lo que estamos haciendo. Y por favor, les pido, por favor, de verdad, de corazón, no le pongan cosas negativas a mi hermana, por favor. Ya es muy difícil esto para ella. Ha sido un tema muy difícil por un año. Ay, Chiquis, por Dios, tú la metiste en este cohete. A mí me parece, Javier, que ya le debe haber hablado Jackie y le haber dicho, mira nada más el zafarrancho que armás. Pero a ver, si la albacea es Jackie y los hermanos que son responsables de querer... Herederos. De querer, son los herederos. Chiqui no tiene nada que ver en esto, en este entierro. La que sacó todos los trapos sucios públicamente fue Chiquis. Es la que puso a su familia en una situación bochornosa. Y a los sobrinos, a los primos, a todos. Esto no se va a parar, esto recién empieza. Ahora, ¿tú crees que con los haters, ahorita que ella sale pidiendo amor y paz, puede ser que sus fans le hagan caso? Pero, ¿qué va a suceder con la gente, que también es mucha, que no quiere a Chiquis? Les estás dando como vayan ahorita a la cuenta y molesten a Jackie. Está raro todo esto, la verdad, porque Chiqui no le gustó el comunicado que Jackie hizo con Rosy, porque fue de común acuerdo. Eso no es así nomás, eso lo hizo un cuerpo de abogados de Rosy y de Jackie y pusieron este comunicado público que era de paz. Chiqui rompe esta regla porque tenía libertad, porque no tenía ningún contrato de confidencialidad. Después de que escucha a Juan con nosotros diciendo que le deberían de pedir una disculpa, porque ella dijo bien claro, no le tenemos que pedir disculpas si hubo robo y le aventó la pelota, para mi punto de vista, al esposo de Rosy. Correcto, pero ya tiene apoyo total del toro, Chiquis, porque Lupillo ya tomó partido y puso hashtag Team Chiquis. Miren lo que escribió la cuenta de Chiquis. Ustedes no están haciendo nada mal. El legado de tu mamá sí es de ustedes. De ustedes nada más. Porque ella trabajó para ustedes nada más. Ustedes tienen todo el derecho de vivir del nombre de Jenny Rivera para siempre. Lupillo tomó partido total.
apoyo total a Chiqui y guerra declarada contra su ex manager Juan Rivera y su hermanita Rosy. Bueno, pues esta es una situación que pone a toda la familia mal, mi querido Javier. Nosotros cuando estábamos hablando con Juan, uno de los puntos que le preguntamos es que si ya tomando en cuenta ese comunicado amistoso, ya iba a poder haber una relación entre la señora doña Rosa Rivera, madre de Jenny, y todos los hijos de Jenny. Nos dijo, pues en pocas palabras, que no había todavía acercamiento, y después de lo que dijo ayer Chiquis, que no quería saber de nadie, incluyendo a la abuelita. Porque la abuela dijo, ustedes van detrás del dinero y del poder. Pero, eso se lo dijo doña Rosa. Claro, pero te imaginas qué triste para doña Rosa, que hay que acordarnos que padeció cáncer, que vivió la muerte de su hija, sí, que ahora sus nietecitos por esta situación. ¿Cómo se sentirá ella como madre y como abuelita? Pero bueno, mira, con una familia numerosa, qué bueno que se siguen sumando gente al baile. Ay, sí, comadres, porque ahora mi comadre Mayeli Alonso también opina de este cuete. Se me hace que ya quiere volver con Lupillo, porque fíjate, ayer dijo que le prefería que le preguntaran de Lupillo y que ya no le preguntaran por este Jesús Mendoza. Y ahora opina de este zafarrancho. El legado de su mamá no solamente es dinero, también es valor, también es honra, también es educación, también es respeto. Y creo que ahí a ella le hubiera encantado haber visto a Johnny tal vez hablar de ¿sabes qué esto? A Jackie hablar tal vez ¿sabes qué es? Yo soy la que estoy a cargo ahorita. Ahí sí, porque creo que ellos son los que, como lo dijeron, ¿no? Los que Jenny quería que se quedaran con sus cosas. Y no solamente es dinero, el legado de Jenny es muy triste eso sí, que tanto que trabajó una persona para que la vean como, el legado dinero, el legado música, el legado talento, no. Ese es el legado que me hubiera gustado que hubieran mostrado hasta al mundo que Jenny les dejó. ¿Sí me entienden? Fuerza, valor, inteligencia, astucia para hacer sus negocios, todo lo que ella fue, ahí es donde se refleja. Esto no nada más es dinero. Y claro que los voy a apoyar, o sea, claro que todo mi apoyo está a ellos. ¿Por qué? Porque es una injusticia, obviamente. Si hizo bien Chiqui, Jenny en dejar a Rosy, no. No sé, esas ya son decisiones que Jenny tomó en su momento y que a nadie nos corresponde saber, ¿sí me entienden? Ay, comadre. Adictas al life. Para que vean ustedes que les encanta el bochinche, porque ahora sí que, ¿la mujer de quién? ¿De quién? ¿Estás de acuerdo que no tiene vela en este entierro? ¿Qué tiene que opinar Mayeli Alonso de la familia Rivera, que ya ella no quiere saber nada, ya se separa, no, todavía no se divorció bien concretamente del otro? ¿Qué pasa, Mayeli? Quédate tranquilita, querida. Aparte, no te metas porque la guerra recién empieza. Comadritas y compas, ¿les gustó este video? Pues entonces compártelo y también darle like. Bombas exclusivas, la farándula, la brújula del espectáculo está aquí, completica. ¡Vamos!